Hoy en día, la energía nuclear representa el 6% del total del consumo de energía primaria en todo el mundo y el 16% de la electricidad mundial se genera en centrales nucleares. Por ello, posiblemente ningún país moderno podría renunciar a estas centrales, pero los temores surgen ante su presunta inseguridad, un tema que no ha logrado escapar al debate. Investigadores, ingenieros, médicos y técnicos opinan y polemizan acerca de su instalación. Esta controversia existe desde el nacimiento de este tipo de energía y ha pasado por varias fases reconocibles. Un gran apoyo inicial debido a lo novedoso de la tecnología y al encarecimiento del petróleo, un parón posterior tras el accidente nuclear de Chernóbil y un resurgimiento a partir de finales del siglo XX debido a nuevos argumentos como los beneficios ante el calentamiento global. En realidad, en cuanto a la energía nuclear, podemos encontrar opiniones para todos los gustos. Por un lado se encuentran sus detractores, constituidos sobre todo por plataformas ecologistas. Sus argumentos son la inseguridad de las centrales, los residuos radiactivos generados, la proliferación de armamento nuclear y el impacto radiológico. Y por otra parte, sus benefactores. Es el caso de la Asociación Nuclear Mundial, que busca promocionar el uso pacífico de esta energía. En este sentido, esgrime explicaciones como la contribución en la reducción de gases de efecto invernadero, la independencia energética, la seguridad en el suministro o el volumen de residuos generados menor al de otras formas de energía.